Es para mí un gran honor presentar a esta mujer, que es la que pone a las damas despechadas a beber. Ella es Araceli Sánchez, la voz espectacular, famosa por ser la reina en la música popular. Muchas gracias, Salvador, me hace sentir importante, porque usted graba sus trovas con los mejores cantantes. Pero le propongo un tema para evitar padeceres. Defienda usted a los hombres, yo defiendo a las mujeres. ¡Bravo! Nadie es un secreto que el hombre es más influyente, porque es el que se levanta temprano diariamente a trabajar. Hasta que llega la noche, rebusca sus del billete pa' que la mujer derroche. ¡Bueno! Es que ustedes siempre quieren que allá en la casa una esclava, que se aguante sus maltratos y nunca se ponga brava. Y a uno le compran nada, que es porque está dura la cosa, pero le sobran la plata para gastarlo con la otra. ¡Abusadora! Si no pudiera la moza, le daba hasta camioneta, porque no tiene resabios ni echa tanta cantaleta. La misma que se desahogando su pasión, mientras la esposa se queja diariamente de la situación. Ustedes son detallistas y conquistan a una dama tan solo con la intención de llevársela a la cama. Bueno, o sea, apenas se aguantan sus deseos de pasión, se olvidan de los detalles y nunca los vuelvo a ver. ¿Eh? Ustedes son delicadas solamente por pretexto, porque les abran la puerta o se les cedan el puesto. Si uno fuera ya borracho, pierden la delicadeza, le quiebran cuatro escobas y un trampero en la cabeza. Siempre se la dan de macho y creen que la hombría es tener la esposa en la casa y en la calle dos o tres. Me da pena con las otras, que el futuro les espera. Si quedas mal en la cama, ¿qué podrás hacer afuera? Uno es un plato exquisito que la otra no lo rechaza, y que ustedes no valoran porque lo tienen en la casa. Aunque uno se ve machista, uno en la casa se harta, pues siempre el menú es el mismo y uno afuera come a la carta. Verdadero es que nos necesitamos. Hagamos todos también el amor y no la guerra. Está mejor en la cama que debajo de la tierra. ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Salvador! 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 ¡Cheli! 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 A ver, aquí hay un juez y es el que va a decidir quién ganó. A ver, que pase el broma, Marrufo. ¡Ya ganamos! Buenas noches. Yo soy el Brujo Majujo y a todas yo me las arrepujo. Bueno, para mí
que esto está dividido. Sí, dividido para allá, dividido para acá. No tienen una raya ahí. Ay, güey, ya se me antojó, se me hizo agua la nariz. No, yo pienso que les vamos a dar empate, ¿qué no? Los dos cantaron re bien, los dos se defendieron re bien. Así que yo los declaro en empate y si no, pues ya saben, tráigame mi churro de mota. Ok, fuerte el aplauso para el burro más burro que lo vamos a tener un momento. Nos van a distraernos un rato, que nos haga reír, ¿no? Sí, óigame, sí. Me agarró de desprevenida con esa canción. Oigan, pensé que era la carreta. Perdón que les interrumpa. Iba a decir. Dilo. Dilo, hermoso. Esta chica. ¿Qué dijiste? Creo que me dio más de... Ay, no se crean. No, ¿de dónde ustedes están cantando esas canciones? A ver. ¿De dónde? Sí, ¿de dónde empezaron? En Estrella de Los Ángeles. ¡Eso! A ver. Gracias a mi público hermoso, está más al pendiente que los cantantes. Ok, ¿quiénes de ustedes han visto el programa de Café con Piquete? Yo. ¿A quiénes les está gustando este programa? A todos, a mí me encanta. Pues déjenme decirles que el Café con Piquete se va a convertir en un concierto para el cantante. Le vamos a invitar y ni le vamos a preguntar nada. Va a llegar a darnos un concierto, a ver si es cierto que aguanta. Así es. ¿Verdad? Wow. El café sí. Y acuérdense, no se les olvide. Es café con piquete. Ella es café y yo pongo el piquete. Bueno, ahí está. La comadre quiere decir algo. A ver, comadre. No, yo nomás pregunto a quién va a ir por el piquete. Ay, acá. Comadre, usted me invitó un pajarete, no piquete. Órale. Pues sí, compadre, pero es que no estaba el chivo ese día, por eso no lo pudo llevar. Gente, les voy a contar. La comadre una vez me llama, compadre, venga, ¿de dónde está? Aquí tomando un pajarete. Yo no sabía lo que era eso. Me invitó. Yo me lo tomé un poquito, y después me andaba riendo y no sabía de qué. Una tapita de las botellas de agua, así se le puso de alcohol al vasolón de leche. Y ya cuando fui estaba risa y risa. Digo, compadre, ¿qué tiene? No, compadre, ya no sé ni de qué me estoy riendo. Y al rato nos fuimos a mirar a los animalitos. Está muy bonito el rancho ahí en Campton, el rancho de la Nopalera. A ratito el compadre está abajo del chivo. ¡Compadre! Comadre, pero es que también usted es un rancho pornográfico. Había unos cochinos haciendo cochinadas. Los pedigrí, los perritos, los puerquitos chiquititos cada uno arriba de otro. Qué cochinos haciendo cochinadas. Pero pues yo digo, ¿dónde estaba el compadre? Lo andábamos buscando y no, ya lo encontramos abajo del chivo. Y ahí viene la historia, entonces, mira pues. Y después invito aquí a la comadre Araceli Sánchez y le digo, ¿usted ha probado leche de chivo? Le digo, sí, ya le he probado. Sí, dice que sí, que ya probó la leche de chivo. Por eso yo no era así, pero ya me alborotó usted. Bueno, pues gracias. ¿Ganamos las mujeres?